Vamos, equinoccial. Vamos ahí. ¿Pedirás de agüita al José? ¿Ah? ¿Pedirás de agüita a los de San Enrique? Perfecto, gracias. Este es un deporte federado en el cual es de resistencia. Entonces, los caballos recorren distancias de entre 20 y 80 kilómetros y se dividen en pistas de más o menos alrededor de 20 o 30 kilómetros hasta completar la distancia total. La carrera, excelente. Yo corrí esta ocasión solo 20 kilómetros, los caminos son hermosos, la hacienda es espectacular, muy buena organización, muy buen cuidado de los caballos, no, en general muy bien, todo muy bien. Tenemos dos categorías, el uno es novicios, controlado, que es cuando se clasifica el caballo, y el otro es la abierta libre, que ya es para correr por velocidad. Entonces primero hay que pasar un proceso de clasificar al caballo y jinete, en el que ambos deben pasar dos carreras de 40 kilómetros controladas y dos carreras de 80 kilómetros controladas. Una vez que hayan clasificado esas cuatro carreras, pueden entrar a participar en 80 kilómetros libre. Y ahí sí, el que gana es el primero que entra a la meta, siempre y cuando pase el chequeo veterinario. Si no pasa el chequeo veterinario, el caballo, aunque llegó primero, gana el que llegó después. Nosotros, antes de que empiece la carrera y cada 20 kilómetros, vamos chequeando cuál es su estado metabólico, cómo está su frecuencia cardíaca, si están claudicando o no, y les damos el paso a que sigan en la siguiente etapa. En el fondo vemos el bienestar del caballo. Si están todas las condiciones adecuadas, el caballo puede seguir en competencia y si no, es descalificado. Entonces la idea es correr rápido, es un deporte de adrenalina, pero de resistencia, porque el caballo tiene que estar entrenado, el jinete entrenado, y es muy lindo. ¿Y se mide las pulsaciones del caballo? Sí, para entrar al chequeo veterinario, después de que entra de la carrera, tiene que bajar las pulsaciones a 64 o menos. Y una vez que estén las pulsaciones en 64, entran al chequeo veterinario, donde se les ve que no estén cojos, que no tengan ninguna patojera, que no estén agotados, que no estén deshidratados, que estén bien del corazón y clasifican y ahí puede seguir a la siguiente vuelta. A veces el caballo pisó una piedra mal y no clasifica y así pasa. Esta pista dicen que es muy buena porque tiene poca piedra y eso es importante, ¿no? Tenemos menos claudicaciones en pistas suaves como esta. Y entre esas reglas, ¿qué tan importante es el factor de los puntos de abastecimiento? ¿Qué es lo que hacen ahí? Es muy importante, especialmente ahorita que está haciendo así bastante sol, porque le refresca al caballo, está corriendo al galope constante, 20 kilómetros, que le caiga agua, le refresca para que pueda seguir y llega y recupera rápido. Se valora mucho el que recupere el caballo rápido. Tiene un tiempo de recuperación antes de entrar al vet check, que se pueden demorar, pero si es que es más rápido, si es que se demoró 30 segundos, mejor. Eso es lo que más se valora y gana tiempo y se le puede ganar incluso a los que venían atrás. Bueno, el caballo de Endurance es propiamente árabe, ¿no? Aquí hay algunos ejemplares árabes, como pueden ver, y hay otros que son cruzas de árabes con otras razas. Existen algunos angloárabes, diferentes tipos. Hay muchos caballos mestizos también, y en sí lo que necesitan los caballos para esta competencia es resistencia. Resistencia y un buen estado físico, haber tenido un buen entrenamiento. En la lista de participantes que nos llegó el día de ayer habían 70 participantes y estamos 6 veterinarios, 5 de líneas y yo que les ayudo a coordinar esta vez. Si pueden ver, hay líneas para cada uno, entonces cada uno tiene su línea y ahí se atienden los caballos como les explicaba después de cada etapa. ¿Por qué seleccionaron esta pista, este sector de San Agustín de Cayo para realizar esta competencia? Bueno, hemos buscado pistas por toda la sierra que tengan el suelo ideal y al fin creo que encontramos aquí en los arenales del Cotopaxi, que es una pista de 90% arena, 10% pedregal. Sin duda es la mejor pista en suelo que ha tenido el Endurance hasta la fecha. La ventaja de esta pista es que tenemos menos claudicación y menos eliminados por parámetros veterinarios. Los caballos llegan en buenas condiciones en cada etapa. Es espectacular, es un sitio increíble que realmente se tiene pocos chances de ver, estar ahí en el caballo, en medio de esos bosques o en las laderas del Cotopaxi. Es alucinante. Hay una parte que es un bosque, un sendero de tierra en curvas, esa es la parte que más me gustó. Tenemos un promedio de 80 competidores por competencia, tenemos 10 válidas al año, 4 válidas hacemos en Cuenca
y 6 válidas hacemos en la sierra, centro y sur. Tenemos pistas de, en el norte, en la zona de Guayabamba. Y acá en Cotopaxi tenemos esta nueva pista, San Agustín de Cayo y Tilipulo, que también tiene el piso suave. Sin duda este es el mejor piso en pista, por lo que hemos repetido 3. Esta es la segunda válida este año aquí y vamos a hacer una más el 17 de mayo, que es una carrera avalada por la Federación Ecuestre Internacional, que vienen competidores de afuera y jueces veterinarios también avalados por la FEI. Gracias al Endurance se está recuperando esta tradición. Antes, en las haciendas, era normal que la gente, desde los dueños de la hacienda hasta los mayordomos, los empleados, siempre andaban en caballo. Ahora se está cambiando por motos o por bicicletas. Pero gracias a que hay este deporte, se recupera esta tradición y podemos volver a tener los caballos, podemos cultivar esta afición que es tan bonita. Lo bueno de en la provincia de Cotopaxi, hemos tenido bastante crecimiento en jinetes. Hay muchas haciendas y muchos propietarios de caballos aquí en el sector que se han ido integrando y ahora están corriendo del año pasado acá, se han federado, son parte del campeonato nacional de las 10 válidas anuales y están motivados, gente del sector, al campeonato nacional. La verdad es que es lindísimo porque es como, hay mucho tiempo que uno va solo y está con el caballo, más de una hora, 2 horas. Y es lindo ver cómo hay esa química con el caballo, esa comunicación para correr la carrera, él sabe que está corriendo. Entonces eso es muy lindo, muy especial. Invitamos a todos los aficionados a los caballos, a todo propietario de caballo a que se integre al Endurance, que pruebe una competencia si es que tiene caballos, que puede empezar corriendo 20 kilómetros sin estar preparado el caballo, solo un poco de entrenamiento, y que motiven a sus hijos si es que les gustan los caballos, son aficionados, que les motiven para que compitan, que es un excelente deporte de familia y de competencia. La información que necesitas, en el momento oportuno. Política, deportes, actualidad, cultura y más. Todas las noticias de la región en un solo portal. CotopaxiNoticias.com, primer periódico multimedia del centro del país.